Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio que dedicamos al cuidado de la salud. Y entonces es cuando decimos, doctor Pérez León, por favor, venga a echarnos una manita, una ayudita. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, María José. Bueno, él es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Por presentarle de manera rápida, porque si cogemos el currículum del doctor Pérez León nos podemos pasar los 30 minutos que dura este espacio contando todas las cosas y buenas cosas que ha hecho. A partir de este momento, si quieren participar, lo pueden hacer marcando el 915-744-743. Y hoy vamos a limpiarnos, eso está muy bien, pero no a frotar agua y jabón, ni gel, ni champú, sino a limpiar nuestro organismo. Porque creo que es fundamental para tener una óptima salud el estar bien cuidaditos por dentro. Fíjate, María José, que los médicos de la antigüedad decían que la corrupción de la linfa, de la bilis, de la sangre, es lo que producía la enfermedad, es decir, la intoxicación de los humores que bañan nuestras células. Hoy en día, pues sabemos que existen 5 sistemas o 5 vías a partir de las cuales eliminamos toxinas al exterior. Eliminamos a través del intestino, a través del hígado, a través del pulmón, a través del riñón y a través de la piel. También sabemos que la piel es un segundo riñón y un segundo pulmón, es decir, que respiramos también a través de la piel y orinamos a través de la piel, a través de esa sudoración. Tiene una composición muy similar a la composición de la orina. Pues bien, del fallo de estos 5 sistemas sensoriales, de alguna forma, pues depende mucho nuestra salud. Es decir, cuando lo que ingerimos no es igual a lo que eliminamos, pues esto puede producir una carga tóxica importante en el organismo y esto puede producir alteraciones en el funcionamiento del hígado y de todas nuestras células y sistemas que componen nuestros órganos. Por eso, en la medicina natural le damos mucha importancia a la limpieza, al drenaje, a la detoxificación. Y uno de los preparados que tiene Mundo Natural es Depur Plus. Depur Plus. Depur Plus nos ayuda a limpiar, a drenar y a detoxificar ese gran laboratorio que es el hígado y que se encarga de procesar todo lo que comemos, todo lo que bebemos, todo lo que ingerimos. Tiene que pasar precisamente por esta gran estructura que es el hígado. En la medida que el hígado está lento, vago, perezoso, no cumple bien con su función. Y fíjate que en la actualidad hay muchísimas personas que toman medicamentos, muchas personas que nos llaman, toman medicamentos porque tienen problemas de tensión, tienen problemas de asma, tienen problemas de distintos tipos. Y muchos de los efectos secundarios que tienen los medicamentos son precisamente debidos a ese mal funcionamiento del hígado, de lo que llamamos fase 1 y fase 2 de la detoxificación hepática. Y que, fíjate, en la clínica Mayo se hizo un estudio con esto de la fase 1 y la fase 2 del hígado y vieron que se podían producir del orden de 125 a 130 enfermedades que están vinculadas a este mal funcionamiento. En la medida que nosotros podemos aportar al organismo elementos terapéuticos como es el Depur Plus, podemos también evitar estas enfermedades que están producidas por este mal funcionamiento hepático. La dosis que aconsejamos de Depur Plus sería una cucharada con un vaso de agua mañana, tarde y noche. Y si lo queremos utilizar con un concepto de mejorar la digestión y ayudar a la eliminación de los gases, tomaríamos una cucharada con un poquito de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena, o sea, 3 veces al día. Y con esto, María José, podemos drenar, limpiar, detoxificar esa gran máquina, ese gran laboratorio que es el hígado. Y esto va a repercutir de una forma muy concreta y muy directa en nuestra salud. Me había asustado al principio, doctor, porque ha empezado su discurso diciendo, que lo he apuntado, la corrupción, digo, ay Dios mío, que me he cambiado de programa y he venido al que no es adecuado. Bueno, pues también en nuestro organismo, así que Depur Plus, nos decía el doctor Pérez León, lo pueden encontrar en Parafarmacia Mundo Natural a través de su página web o llamando al teléfono 91 445 3145. Tienen 2 direcciones en Madrid, en el barrio de Chamberí, en la calle Escosura número 7, en Alcalá, zona del barrio de Salamanca 129, y también en Valencia, muy cerquita
de Plaza de España, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25. Y vamos con la primera llamada de la tarde. Rosa, bienvenida. Hola, buenas tardes. Adelante, qué energía. Yo creo que usted no debe estar nada pocha. No. Bueno. Ha sido a gusto, con alegría. Aquí tiene al doctor Pérez León, díganos. Ah, vale, muchas gracias. Muy bien. Pues nada, doctor, mire, yo le quería consultar sobre, sí, bueno, mi padre, que tiene 82 años, se da un poquito la memoria. Entonces era para ver si le podía recetar algo. Él tiene un ensanchamiento de la vena aorta, que, sí, a veces se acumulaba líquido en el pulmón, ha estado ingresado un par de veces en el hospital, y bueno, hasta que se ha recuperado con Seguril, ¿no? Sí. ¿Quieren leer los medicamentos que toma para ver si pueden ser compatibles? Para ver si son compatibles. ¿Me pueden recomendar? Sí. ¿Qué está tomando? Mire, omeprazol. Omeprazol. 20 miligramos para el estómago. Sí. Axol para la anemia. Sí. Candesartán, 8 miligramos. Sí. Tansulosina, 0,4 miligramos. Sí. Para la próstata, ¿no? Sí, sí. Furosemida, 40 miligramos. Muy bien. Sintrón, 1 miligramo. Sí. Trangorex, 200 miligramos. Sí. Optovite, B12 y a veces paracetamol. Bien. De todos los medicamentos que me indica, yo creo que el Sintrón es el que es más delicado de tratar, ¿no? Entonces, sí, vamos a indicarle un preparado que se llama Nutramen. ¿Cómo? Nutramen, que aporta fosfolípidos y también aporta la L-taurina para mejorar todo lo que es la velocidad neuronal, que tome, sí, una ampolla diaria, que tome una ampolla ¿por las diaria? Mañanas. Sí, por las mañanas. ¿En ayunas? No hace falta, puede ser también a media mañana si quiere. Vale. O la puede tomar en ayunas. Porque después, vale, también hay otros preparados, como es el Omega 3 Plus, que aporta una buena cantidad de Omega 3 DHA para el cerebro, pero al estar con, sí, el Sintrón, sabemos que los Omega 3, en general, todos pueden fluidificar la sangre y, sí, no conectan bien con el Sintrón. Entonces, ¿no es compatible el omega 3 o sí? No sería indicado por el Sintrón, porque sí puede, vale, modificar los tiempos de Sintrón. Entonces, que, vale, tome Nutramen, una ampollita diaria, sí, y, sí, a ver si con esto pues se va regularizando ese problema de memoria. Vale, muy bien. Y bueno, ¿y eso le pone fuerte o no? A ver, ¿que está así animadito o no? Sí. La verdad es que se han hecho, sí, estudios en residencias de ancianos con este preparado y muchos de ellos se han espabilado bastante. Sí. O sea, que pruébelo a ver durante 2 meses, 3 meses, porque, vale, esto ya sabe que no es de un día para otro. También la edad juega, vale, también, sí, papel, imagino, en contra. Pero en la medida que podemos aportar nutrientes para que el cerebro funcione mejor, pues si, sí, el cerebro tiene todo lo que necesita, pues también va a mejorar el problema que tiene. Lo único compatible con el Sintrón, vale. Sí. Muy bien, no, nada, muchísimas gracias. No obstante, como sabe que el Sintrón, uh-huh, lo puede modificar cualquier cosa, pues que en los análisis, sí, siguientes, pues que estén pendientes para ver si modifica o no modifica. Pero en principio, de entrada, vale, muy bien, pensamos que no. Perfecto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. A usted. Muy bien, a usted. Un saludo, adiós. Gracias. También me piden habitualmente y frecuentemente el teléfono de la consulta del doctor Pérez León. Es el 91-597-4030. ¿Dispuesto a seguir recibiendo más llamadas? Me parece muy bien, María José. Pues vamos adelante. Hoy hemos empezado con Rosa y vamos con otra Ro. En esta ocasión, Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, digo, con lo que le he adornado yo a usted la presentación, digo, si ahora no entra, ¿qué hago? Hola, Rocío. Dígame, buenas Rocío. Tardes. Mire, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es porque yo tengo migraña. Sí. Y pues me ha dado una contractura también en la parte de la nuca. En las cervicales, sí. Sí, sí, me duele muchísimo. Me mandó a tomar el doctor naproxeno. Sí. Pero antes de eso también tengo las migrañas, tomo el Tomil Flash. Sí. Y ahora voy a hacerle otra pregunta. También, pues, me dolía mucho la parte de aquí abajo, del vientre. O sea, que el tema digestivo. Sí, sabemos que las migrañas tienen mucho que ver también con el aparato digestivo. ¿Con qué secuencia le dan estas migrañas? ¿Una vez a la semana, cada 15 días? Bueno, me sabe dar cada 15 días. O coincidiendo con la regla, unos días antes. Bueno, a veces me da antes de la regla. Antes pero, de la regla. Sí, pero como también estoy también en la menopausia también, porque tengo 50 años, 51 años,
pues la regla a veces me viene, a veces no me viene. O sea, está ahora con desarreglos entonces, ¿verdad? Sí, porque tengo también sofocos y nada. Y doctor, otra pregunta, pues que se me ha bajado un poco el útero. Se me ha bajado el útero y con frecuencias me está dando infecciones, porque me dio en junio, me dio en septiembre y ahora he ido otra vez al médico ayer y me dice que tengo una infección a la vejiga. A la vejiga, sí. Bien, pues en principio vamos a empezar tratando el aparato digestivo, porque sabemos que un mal funcionamiento del aparato digestivo tiene una influencia pues muy negativa sobre la cabeza. Tengan en cuenta que su dolor de cabeza no es del cerebro, no sé si se lo han dicho, es de los músculos que envuelven al cráneo. Y esto le está provocando esa tensión, esa contracción que termina en problema de migraña. Entonces vamos a limpiar, vamos a detoxificar el hígado con Depur Plus, una cucharada con un poquito de agua. Depur Plus. Depur Plus. Depur, de depuración. Depur Plus. Una cucharada con un poquito de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena, es decir, tres veces al día. Una cucharada tres veces al día, ¿no? Sí. Después lo vamos a combinar también con Simbioline vientre plano para mejorar el entorno intestinal, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida, y recordarle que las infecciones urinarias, las bacterias que producen estas infecciones vienen precisamente del intestino, de bacterias intestinales. Entonces, en la medida que tenga una flora buena, una flora saprofita adecuada, su propia flora buena va a controlar a la mala para evitar que se vayan a la vejiga y le produzca esta infección urinaria. Entonces, tiene que tomar Simbioline vientre plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida. Y después vamos a indicarle también, para relajar la musculatura cervical y de los músculos que envuelven al cráneo, un preparado que se llama Tendi Plus. Tendría que tomar una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena, o sea, tres veces al día. También es muy importante mejorar la microcirculación y la oxigenación a nivel de los músculos del cráneo, porque recuerde esto, que el dolor es un grito que da la célula de que no le llega oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa oxigenación para que no grite la célula en forma de dolor? Con omega 3 plus, dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena, o sea, tres veces al día. También indicarle que nos puede pedir, para que pueda hacer un seguimiento a nivel de alimentación, la dieta de los 4 P's, para evitar aquellos alimentos que pueden perturbar el equilibrio biológico del intestino. Lo puede pedir o recogerlo en la parafarmacia. Y evite la fruta y los postres después de comer. Y no consuma fruta por la noche, porque la fruta por la noche libera alcohol y esto puede afectar directamente a nuestro hígado. Y por último, pues si tiene muchos sofocos y calores que son normales, está en la perimenopausia, vamos a indicarle un preparado que se llama Cimífuga, y puede tomar una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena. Tres veces al día, ¿no? Sí, hasta que desaparezcan estos sofocos y estos bochornos que aparecen cuando va desapareciendo la regla, debido a una disminución en la producción de estrógeno por parte de su ovario. Entonces, estos serían los remedios más adecuados para mejorar su calidad de vida y terminar con estas migrañas que supongo que serán muy molestas para usted. Sí, Cimífuga, dicho, ¿no, doctor? Cimífuga. Cimífuga. Sí. Sí, es que todo, Rocío, son nombres muy sencillos. Cimífuga. El doctor, yo creo que así está ejercitando también nuestra mente, ¿verdad? Para que no nos relajemos. Sí. Doctor, una pregunta. Al estar el útero un poco bajo, pues yo tendría algún problema, como que se me pueda bajar más o tenga... Sí, aquí lo que sí puede hacer es mejorar los músculos del suelo pélvico. Para mejorar los músculos del suelo pélvico puede tomar Oricontrol, dos cápsulas, unos 15 minutos antes de la cena,
y también lo puede combinar con Colacel. Colacel contiene hasta 5 gramos de colágeno por sobre y sabemos que cuando algo se debilita, algo se cae, es porque está fallando precisamente el tejido conectivo, el tejido conjuntivo, el tejido que sirve de unión a todas las células de nuestro organismo. ¿Y cuál es la molécula, la sustancia más importante del tejido conjuntivo? El colágeno, que lo podemos encontrar en este preparado que se llama Colacel. Inicialmente, si quiere, puede tomar 2 sobres diarios, uno a la mañana y otro a la tarde, durante un mes, y después pasar a un mantenimiento de un sobre diario ya como mantenimiento. Y esto pues le va a ayudar a mejorar el trofismo de los músculos del suelo pélvico. Y si quiere, pues pídanos también una tabla de ejercicios que hemos elaborado para que en su propia casa los pueda realizar y esto le va a ayudar también a mejorar el tono muscular de este área del suelo pélvico. Me ha dicho que el doctor Colacel 2 sobres durante un mes, ¿no? Y después pasar a un mantenimiento de un sobre diario. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, bueno, pues ahí tiene ya bastantes deberes que hacer. Tiene trabajito, sí. Tiene trabajo. ¿Todo entendido, Rocío? Sí, el número, ¿esto dónde lo puedo comprar? ¿En la farmacia? ¿De dónde nos llama? De Madrid. De Madrid, pues en general en cualquier herbolario lo tendrá, pero en Parafarmacia Mundo Natural lo encuentra, hay 2 direcciones. Una por la zona del distrito de Chamberí, en la calle Escosura número 7, muy cerquita del Corte Inglés. Y la otra es por barrio de Salamanca, en la calle Alcalá 129. Yo, si quiere, le doy un teléfono, que yo creo que es muy fácil, y llama y así le informan, igual sí, hasta un establecimiento. El número, por favor. Sí, mire, 91. 91. 445. 445. 31. 31. 45. 45. Disculpe, señorita, este de Simbolime, ese no le apunté bien. ¿Simbioline? Vientre plano. Vientre plano, le dijo. Es que hay 2 simbiolines. Simbioline, vientre plano. Sí. Vientre plano ese, ¿cómo me dijo que tomara? Uh-huh. Una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida. Esto es muy importante porque, le repito, las bacterias que producen infección en la vejiga son bacterias que vienen del intestino. En el intestino tenemos 2 tipos de bacterias, las bacterias buenas y las bacterias malas. Están en una proporción muy pequeñita, pero cuando destruimos la flora buena, bien por una alimentación inadecuada, a veces por el consumo de antibióticos o antiinflamatorios o medicamentos, se reduce la flora buena y aumenta la mala. Y este sobrecrecimiento de la flora mala es la que provoca esta infección a nivel urinario. Entonces, muy importante, Simbioline, vientre plano. De acuerdo, Rocío. Vale, doctor, muchísimas gracias. Gracias, hasta otro día. Recordamos también para los espectadores de la zona de Valencia, por supuesto que el 91-445-31-45 es para toda España, igual que la página web www.parafarmaciamundonatural.es, pero en la zona de Valencia, en pleno centro, además un local precioso, muy cerquita de Plaza de España, Gran Vía, Ramón y Cajal número 25. Y vamos con otra llamada. María de Fátima, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Nos ve todos los días o de vez en cuando? Pues mire, normalmente os veo los sábados, que es cuando estoy en casa. Muy bien, pues está bien. Tenemos una espectadora, o sea, de fin de semana, sábado. Sí, ¿es María Fátima o María de Fátima? María de Fátima, me han dicho. Sí, María de Fátima. ¿De dónde María es usted? Fátima. Soy portuguesa. Portuguesa. Qué pregunta la mía tan inteligente, ¿no, doctor? Estudiar una carrera para esto. Pero dicen también que en Lourdes se cura más en Lourdes que en Fátima. O sea, que también hay... Hay prioridades, esto también hay clases. Hay diferencias, sí. Adelante. Mira, yo quería preguntar al doctor, por favor, que a cosa de 5 meses, pues me salieron unas úlceras. Y entonces, pues, estoy con úlceras, ¿pero dónde? ¿En las piernas? Las piernas. Úlceras varicosas, entonces. Pues, sí, eso es. Y resulta, pues, que estoy con antiinflamatorio, estoy con una crema, me dieron... un tipo, unos parches que se llaman Aquacel Plata, que es para ayudar, me dicen que es para ayudar a que cicatrice más rápido. Sí. Y nada, unos dolores horribles, porque es que no se me ven los dolores. Y ayer mismo una, porque tengo 3, y una, pero son 2, son chiquititas, y una es más grande. Y ayer me levanté
por la mañana y a un momento que me levanté y me sangró. Ay. Claro. ¿Qué edad tiene usted, María Fátima? Yo tengo 49 años. 49, pues no es una edad para tener este tipo de... Debe tener muy deteriorado. Es una edad estupenda, doctor. Tiene un deterioro importante, entonces, de su circulación. Yo tengo más circulación. Claro, porque las úlceras varicosas es frecuente pues, en personas ya un poquito de más edad avanzada y que tienen un deterioro ya importante de la circulación. Sabemos que este tipo de úlceras son dificultosas de tratar porque tarda mucho tiempo en cerrar y aquí la clave es mejorar la circulación. Entonces, para ello, vamos a indicarle un preparado que se llama Barifin. 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 Eso, si esto mejora el retorno venoso y tendría que tomar una cápsula al desayuno y una cápsula a la cena, o sea, dos veces al día. Y también es muy, muy importante tomar omega 3 plus. Omega 3 Plus. En su caso. La semana pasada lo escuché y digo, esto es lo que debo yo tomar. Claro. Omega 3 Plus, en su caso, va a empezar tomando 3 perlas al desayuno, 3 perlas a la comida y 3 perlas a la cena. Para que la fluidez sanguínea sea más rápida y así pueda llegar más oxígeno, porque sin oxígeno no cicatriza nada. Entonces, Barifin y omega 3 plus, esas 3, 3 y 3. También... ¿Y para el dolor usted no tenía... Para el dolor, sí, también, no se preocupe que le vamos a indicar algo para el dolor. Hay un preparado a base de enzimas proteolíticas que se llama Bovenzin Vital. Bovenzin Vital. Tienen un efecto antiinflamatorio y tendría que tomar también 3 comprimidos 3/4 de hora antes del desayuno, de la comida y de la cena, o sea, 3 veces al día. Esto va a reducir también la inflamación y también le va a estimular el sistema linfático, que a veces se atasca muchísimo la linfa y dificulta la buena cicatrización de estas úlceras varicosas. También decirle, nosotros, por ejemplo, a nivel de consulta, y en este momento tenemos 2 casos, 2 pacientes con este problema, les estamos aplicando una técnica que es la ozonoterapia, que consiste pues, en introducir la pierna que está afectada con las úlceras, colocamos una bolsa, esta bolsa la hacemos el vacío y la llenamos de ozono. El ozono tiene un efecto cicatrizante y otra cosa muy importante es que tiene un efecto de eliminar la infección que puede haber en torno a la propia úlcera. Entonces, si con el Barifin, el omega 3 plus y este otro preparado, las enzimas proteolíticas, el Bovenzin, pues todavía nota usted que la cosa no va bien del todo, pues que sepa que tiene este recurso terapéutico que es la ozonoterapia. Y se puede poner en contacto con nosotros en la consulta y le podríamos aplicar este tratamiento. Muy bien, María Fátima. Pues muchas gracias. A usted, que además es muy simpática. Hoy, ha sido a gusto. Y quería preguntarle, yo tengo aquí herbolarios, yo vivo en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Sí. Tengo herbolarios, pero si acaso no lo hay, ¿me podía dar un número de teléfono de la farmacia? Sí, además, desde Pozuelo usted se coge un autobús a Moncloa y anda un poquito Fernando el Católico para arriba y llega a Escosura número 7 y ahí está para Farmacia Mundo Natural. Y así estimula la circulación. Mira, sí. Pero de todas maneras yo le doy el teléfono. No, 91 445 31 45, ¿no? Sí. Vale, muchísimas gracias. A usted. Venga, muchas gracias. Por cierto, que vive en muy buena zona, ¿eh? No se podrá usted quejar. Venga, un abrazo. Venga, adiós, muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de despedir el programa, vamos con un email y a repasar el tema de hoy del día. Nos escribe desde Santander, Paula. Dice, doctor, que ha ido a regularse la vista, pero aparentemente le dicen que no tiene nada mal. Pero ella nota dolor cuando lleva mucho tiempo trabajando en el ordenador o cuando va al cine, en los ojos y cuando quiere ver algo un poquito más lejano dice que le está costando bastante. No le van a poner gafas, pero dice que qué puede hacer porque ella sí que nota que no ve como antes y además sobre todo le preocupa que está notando dolor, como una pequeñita tensión en los ojos. Bien, pues le podemos aconsejar un complemento dietético totalmente natural que aporte sustancias carotenoides,
para que actúen como antioxidantes a nivel de la estructura ocular. Y en este sentido podemos aconsejar Vision Plus. Uh-huh. Hay que tomar una cápsula al desayuno y otra a la comida, por ejemplo. Pero también sabemos que los ojos se mueven con una serie de músculos, como son el recto superior, el recto inferior, uh-huh, el recto interno, el recto externo y después uno que hace así, que es oblicuo. Madre mía, que de rectos. Gracias a esos musculitos podemos mover el ojo en todas las direcciones. O sea, como una fajita pues que tienen, ¿no? Estos músculos, cuando estamos con el ordenador, se fatigan, igual que se puede fatigar los músculos lumbares, o los músculos de los brazos, o los músculos de las piernas. ¿Y por eso le puede doler? Y entonces tenemos como un dolor en estos músculos. Uh-huh. Y en este sentido podemos aconsejar también Tendi Plus, que aporta magnesio. Uh-huh. Y recordamos a nuestros televidentes que el magnesio es el mineral de la relajación muscular y también nos ayudaría a relajar los músculos oculares. Perfecto. Una al desayuno, otra a la comida y otra a la cena. Pues ahí queda hecha la recomendación para Paula, que nos escribía desde Santander. Y hoy comenzábamos el programa preguntándole al doctor Pérez León por la importancia que tiene limpiar nuestro organismo, depurar. ¿Cada cuánto deberíamos hacerlo? ¿Hay alguna época concreta del año? Bueno, pues sobre todo elegimos los cambios de estación. En los cambios de estación es muy bueno realizar este tipo de curas de desintoxicación, de drenaje, de limpieza, para mantener los humores limpios, que son los humores que nutren, que bañan a nuestras células. Por eso, pero hay personas que realizan una alimentación inadecuada y entonces tienen una carga tóxica muy elevada casi siempre, ¿no? Tienen mal humor. Entonces, dependiendo de lo que uno cuide la alimentación, pues lo puede hacer en los cambios de estación, uh-huh, o cada dos meses hacer una limpieza, una depuración. Ajá, y por ejemplo, Depur Plus. Depur Plus estaría muy indicado, una cucharada, uh-huh, con un vaso de agua tres veces al día. Y pueden tomar pues dos frascos, que son bastante grandes. Uh-huh. Descansar un mes, descansar dos meses, volver a tomarlo. Todo depende del caso en cuestión de cada uno. De cada uno, claro. ¿Y eso de los humores, cómo es? Eso no había oído yo. Sí, nunca. Los humores son, no sé si sabes que la medicina pasó en un momento de la historia de la medicina, se llamaba medicina humoral, medicina de los humores. Ni idea. La sangre es un humor, la linfa, la bilis, cuando estos humores están limpios, no tienen toxicidad, pues esto hace que nuestra salud mejore. Bueno, pues tenemos medicina que tener humoral. Humoral, está bien, y estar de buen humor. No de buen humor, no se refiere no tiene a ese nada tipo que ver. De humor. No lo había oído nunca. Doctor Pérez León, como siempre, me sorprende. Yo no tengo que hacerme lifting ni nada, porque pongo los ojos así, con todo lo que me cuenta, ya está. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Hasta la vista. El doctor Pérez León nos acompaña todos los días, respondiendo a las llamadas de nuestros espectadores. A partir de ese momento, el teléfono de participación funciona como un contestador automático. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la dejan ahí. Muy clarito su número de teléfono, que devolvemos todas las llamadas y mañana mismo, por orden de llegada, les estamos llamando para participar. Para Farmacia Mundo Natural, en su página web, parafarmaciamundonatural.es, teléfono 91 445 31 45 y con establecimientos en Madrid, calle Escosura número 7, calle Alcalá 129 y también en Valencia, en la Gran Vía, Ramón y Cajal número 25. Nos despedimos deseándoles a todos ustedes que sean felices y ya saben, puestos a ser felices, sean excesivamente felices. Adiós.